Ese día seguramente fue el más trágico y el más triste de todos mis años en el Fenerbahce. Me imagino también el más triste para la hinchada de Fenerbahce porque una victoria en los campeones. Yo creo que el equipo ese día jugó el mejor partido del año. Tuvimos 25 situaciones de gol, pelotas en el palo, el golero que atajaba, defensa que sacaba, presión. Es increíble porque ese día la suerte no quiso que ganáramos. Yo para mí... Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Gökhan kaleye onur. Onur Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun karşısında duruyor. Emine Zola'ya girdi. Şimdi Gökhan'ın karşı karşıya. Gökhan bir tanım attı. Yerde vuruşu sekti. Alex de Souza dışarıya. Maçta inanılmaz şeyler oluyor. 90+1 bu da dışarıya gidiyor. De los partidos que jugamos, aquel día fue el mejor, pero el resultado no vino. La suerte nos castigó mucho, fue una tragedia realmente, Acontece en el fútbol, pero hasta el día de hoy no lo puedo asimilar, Inclusive, ese año fue el año del Mundial de Sudáfrica 2010, donde yo como capitán de Uruguay fuimos semifinalistas en la Copa del Mundo. Yo tenía muchas ofertas para salir a Europa, principalmente al fútbol italiano. Estaba decidido dar ese paso a Europa. Yo estaba casi decidido. Y ese partido, esa derrota, ¿no?, esa pérdida de campeonato, me llevó a tomar la decisión de obviamente quedarme más tiempo en Fenerbahce porque no me podía ir así. Me tengo que ir campeón de aquí, ¿no? Mi idea era irme campeón. Y bueno, así lo hice. Obviamente me quedé un otro año específicamente para intentar ser campeón y dar una alegría a la gente. Me acuerdo muy bien que esa temporada, como te hablé anteriormente, el desafío nuestro, el equipo, el desafío mío, era ser campeón después de lo que había pasado en el año 2010, cuando Bursaspor fue campeón. Y realmente estábamos con el orgullo muy herido, estábamos con la honra muy herida. Y me acuerdo que no hicimos un primer semestre bueno. Después de 6 meses no fueron tan buenos, estábamos en la tabla, no me acuerdo si está cero, cuarto, no me acuerdo bien. Pero sí me acuerdo, en Antalya, cuando hicimos la pretemporada de mitad de sesión, mitad de año, en enero, en Antalya, me acuerdo de una reunión que tuvimos allá con Alex, con Emre, Volcán, Aykut, y los líderes, el grupo de los líderes, que... Un poco nos prometimos dar hasta lo que no teníamos esos 6 meses para ser campeón, porque por honra teníamos que ser. Todos prometimos dar más de lo que teníamos y realmente los últimos 6 meses de ese año fueron muy buenos. Ganamos todos los partidos, yo hice goles, Alex hizo goles, ganábamos jugando muy bien, ganábamos jugando mal. Ganábamos jugando más o menos, ganábamos. Emre, ortası, kafa vuruşu, topu alardı. Alex de Souza, 72. dakika Fenerbahçe öne geçiyor 3-2. Alex de Souza golü atıyor, Fenerbahçe yeniden önde. Bueno, terminamos siendo campeones. Obviamente, un premio a la hinchada que había sufrido el año anterior, y también un premio para nosotros, que estábamos con la honra herida, ¿no? Yeah, ve, kocaman bir
İşte şampiyonluk coşkusu böyle kutlanıyor. Fenerbahçe şampiyon. Sivas'la yer yerinden oynuyor. Sarı lacivertliler çok uzun süre beklediler bu mutluluğu ve Fenerbahçe lig tarihinde 18. şampiyonluğuna ulaştı.